La comunidad valenciana, la segunda donde más baja el paro en noviembre, con 6.763 desempleados menos. Juan Cotino declara como imputado en la causa que investiga las contrataciones de Radiotelevisión Valenciana con la red Gürtel para la visita del Papa en el 2006. España oficialmente libre de ébola, transcurridos 42 días sin nuevos casos desde que la auxiliar Teresa Romero superara la enfermedad. Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en sustitución de Ana Mano. Saludos, señoras y señores. Buenas noches. Comenzamos el informativo Noticias 12 en esta segunda edición con el bloque de noticias de carácter más local y abrimos fuego con una que además hemos resaltado en titulares, la Comunidad Valenciana, la segunda, donde más baja el paro en noviembre, con 6.763 desempleados menos. Exactamente, se trata de un 1,28% menos. El número total de desempleados en nuestra comunidad asciende actualmente a 522.103. La comunidad valenciana es la segunda autonomía en que más bajó el paro respecto al mes anterior, con 6.763 personas menos en las listas del antiguo INEM, un 1,28% menos, y sitúa el número total de desempleados en esta comunidad autónoma en 522.103. Así, en España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar noviembre en 4.512.000 personas, tras bajar en 14.688 desempleados respecto al mes anterior, su mejor dato en un mes de noviembre de toda la serie histórica iniciada en 1996. Con el descenso de noviembre en España, el paro vuelve a caer tras haber encadenado tres meses consecutivos de incrementos. Noviembre es un mes en el que es habitual observar aumentos del desempleo. Desde el comienzo de la serie, en 1996, el paro ha crecido en todos los meses de noviembre, salvo en dos ocasiones: noviembre de 2013, cuando bajó en 2.475 personas, y ahora noviembre de 2014, donde se ha reducido en 14.688 personas. Un alcalde es una persona cercana que los ciudadanos conocen y que trabaja por mejorar sus vidas. Este, al menos, es el retrato del político que realiza José Císcar. El presidente provincial del Partido Popular mantiene un encuentro con alcaldes del Alto Vinalopó. Ha estado en Villena y en Viar. El presidente provincial del Partido Popular, José Císcar, ha visitado dos ciudades del Alto Vinalopó, Alicantino: Villena, donde ha presidido el Comité Ejecutivo Provincial, y Viar, donde ha mantenido encuentros con alcaldes de localidades del Alto Vinalopó. Ciscar ha visitado Villena y Villar para transmitir las iniciativas presentadas por Rajoy en las jornadas de buen gobierno de las entidades locales. El presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, José Ciscar, admite que hay que trabajar mucho y hay que comunicar a los vecinos de cada municipio que ahora toca elegir a su alcalde o alcaldesa, es decir, a la persona cercana que conocen y que trabaja todos los días por mejorar la vida de las personas de su localidad. Este ha sido el retrato. Que José Císcar ha hecho de las primeras autoridades locales. Císcar ha participado en un encuentro con alcaldes del Partido Popular en el Alto Vinalopó, en Villena, y también enviar una iniciativa que tiene por objeto conocer de primera mano las principales cuestiones que afectan a las personas de esta comarca y trabajar en la búsqueda de soluciones. Se pues trata de un encuentro con el Comité Ejecutivo de, del Partido Popular de Villena para conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sugerencias y al mismo tiempo transmitirle qué es lo que estamos haciendo desde la dirección provincial del partido para ir resolviendo todos los problemas y al mismo tiempo transmitirles qué es lo que desde la dirección regional y desde la dirección nacional nos llega eh, a través de, de los distintos órganos del partido para que todo el mundo también conozca. En unos momentos donde hay mucha confusión, mucha incertidumbre de cara al futuro, pues bueno, dejarles bien claro que el Partido Popular sigue siendo el partido más importante de, de España, que el Partido Popular es el único partido que defiende a las personas y que trabaja realmente para responder a las, eh, para dar soluciones a los problemas de las personas y que otros, bueno, pues todo les parece mal, todo lo que hacemos pero aquí hay una máxima que es eh, sacar a España de la crisis. Esto poco a poco parece que se va consiguiendo. No lo estamos haciendo con la intensidad y la celeridad que a todos nos gustaría, pero bueno, hay que entender que venimos de una situación muy, muy, muy difícil, que España era el gran enfermo de Europa y quién nos iba a decir que solo dos años después hemos pasado de ser el gran problema de Europa a ser parte de la solución. En sus palabras, José Císcar ha defendido a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular como personas cercanas que trabajan todos los días por mejorar la vida de sus vecinos. Además, Císcar ha comunicado las iniciativas de las jornadas de buen gobierno de las entidades locales, celebradas este pasado fin de semana en Barcelona. También ha insistido en la necesidad de trabajar en torno a las medidas aprobadas en la reciente convención del PP de la provincia de Alicante. El fiscal ha remitido al juzgado la investigación abierta sobre la entrevista que el exjefe de seguridad de Presidencia de la Generalitat hizo al jefe de prensa del vicepresidente del Consell por un posible delito contra la integridad moral. El fiscal ha remitido al juzgado la investigación abierta sobre el interrogatorio o entrevista que el jefe de seguridad de Presidencia de la Generalitat, Rafael Piqueras, hizo al jefe de prensa del vicepresidente del Consell por un posible delito contra la integridad moral o subsidiariamente de coacción. Según ha informado el Ministerio Público, esta investigación está relacionada con el interrogatorio que este agente realizó al asesor de José Ciscar en relación con la búsqueda del autor o autores de filtraciones de datos relacionados con la presidencia de la Generalitat. El pasado 15 de octubre, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, informó del cese del jefe de seguridad de presidencia, Rafael Piqueras, a raíz de una investigación interna. Santa María informó, además, de que la Generalitat trasladaría a la Fiscalía las conclusiones de dicha investigación para que decidiera si de ella se derivaban responsabilidades penales que, en caso de confirmarse, conllevarían a apartar a Piqueras como agente de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana. Piqueras, a quien la Generalitat ha abierto un expediente disciplinario al entender que actuó siempre a título individual, según la investigación, en contra de los procedimientos reglamentarios, sustituido provisionalmente por el subinspector de la unidad adscrita, Santiago Álvarez. Según los testimonios recogidos, Piqueras, que había accedido al cargo en mayo pasado, pidió al subsecretario de Presidencia, que ha sido precisamente el instructor de la investigación interna, que le presentara al jefe de prensa del vicepresidente Císcar. La investigación concluye que la primera entrevista, como la denomina el conseller, de Piqueras al asesor de Císcar se produjo en dependencias policiales y duró entre 30 y 40 minutos. Juan Cotino declara como imputado en la causa que investiga las contrataciones de Radiotelevisión Valenciana con la red Gürtel para la visita del Papa en el 2006. Cotino ha afirmado que ha colaborado siempre que la Iglesia se lo ha pedido. El expresidente del Scors y expresidente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, ha asegurado que trabajó estrechamente con el arzobispo y siempre que la Iglesia se lo ha pedido. Cotino ha realizado estas manifestaciones tras acudir al Tribunal Superior de Justicia como imputado en las causas que investiga las contrataciones de Radio Televisión Valenciana con la trama Gürtel durante la visita del Papa a Valencia en 2006. Asimismo, Cotino ha señalado que en su vida se ha reunido con Pablo Crespo y ha reiterado que los informes de la UDEF no son verdaderos. El expresidente del Scores Valencianes ha explicado que él nunca ha contratado nada en ninguna de las consellerías que ha estado. Según palabras de Cotino, no se puede permitir en ningún caso que el dinero público acabe en esa trama o en cualquiera. Si alguien ha hecho un delito, que lo busquen y lo condenen. Comisiones Obreras exige que se respeten las garantías legales en la contratación de brigadas forestales de la Diputación. El sindicato aplaude que la contratación de 300 nuevos puestos de trabajo se realice con dotación presupuestaria. El sindicato saluda que el proceso de contratación de 300 nuevos puestos de trabajo se reactive con dotación presupuestaria y advierte que vigilará que la convocatoria cumpla todos los requisitos de acceso al empleo de las entidades públicas. Ante el nuevo anuncio del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz, de la contratación por parte de Imelsa de 300 especialistas brigadas forestales, Comisiones Obreras saluda la decisión, puesto que parece que sí que se va a dotar con presupuesto y, por tanto, se podrán crear estos nuevos puestos de trabajo. El sindicato lamenta que se haya jugado con las personas desempleadas. Las casi 6.000 personas que presentaron sus currículums fueron engañadas, puesto que no había presupuesto ni previsión de contratación real. Afortunadamente, el proceso se reactiva con garantías. Ahora estas personas y otras que puedan optar a las contrataciones deberán presentarse a la convocatoria cuando se formalice y publicite. No obstante, Comisiones Obreras se mantendrá vigilante para que los puestos creados no sean precarios y para que la convocatoria cumpla todos los requisitos de acceso al empleo en sus entidades públicas. La convocatoria de bolsa, que tiene que ser previamente negociada con la representación de los trabajadores de Imelsa, Debe detallar las características de la selección, la duración y los plazos temporales de validez de la bolsa, el número de personas a seleccionar, los requisitos de titulación, formación u otros para el acceso. El PSOE alicantino pide información de los contratos con el ayuntamiento del empresario que asegura que la trama Gürtel le pagó parte de sus servicios en la campaña del PP del año 2007. El Grupo Municipal Socialista ha pedido por registro todos los registros que el ayuntamiento haya firmado desde 2003 con la empresa ER Backspin, propiedad de Enrique Ruiz, quien acusa al Partido Popular de pagarle en B parte de sus trabajos para los comicios electorales de 2007. Hemos solicitado esta información porque mucho nos tememos que el pago a esta empresa no finalizó con la campaña de 2007. Este es, desgraciadamente, otro caso más de la orgía de corrupción que ha asumido el PP a esta ciudad, señala el portavoz municipal socialista Miguel Ull. Recuerda también, además, la polémica campaña de 2007, cuando el Partido Popular echó la casa por la ventana y se gastó mucho más de lo que permitía la ley, pero les daba igual porque, como pagaban en B, no quedaba registrado en ningún sitio. En este sentido, el portavoz socialista advierte de que ahora toma mucho más sentido el apunte contable de Alicante Sonia, que aparecía en la contabilidad de la trama Gürtel como parte del pago de la campaña de 2007, tal y como se recoge en un informe de la UDEF. Esperamos que ahora Castedo, que fue la jefa de aquella campaña, no nos vuelva a intentar tomar el pelo a todos los alicantinos diciendo que es que en Alicante hay muchas personas que se llaman Sonia. ACABAI es la única fundación de la comunidad valenciana que trabaja con animales con fines terapéuticos. La jornada Entidades, Personas y Animales Juntos con la Discapacidad pone de manifiesto el beneficio de la intervención asistida con animales en la salud física y emocional de las personas con discapacidad. Perros y Caballos forman parte de ACABAI, la única fundación de la comunidad valenciana que trabaja con animales con fines terapéuticos, educativos y de ocio. Estas actividades son desarrolladas por profesionales sociosanitarios y del ámbito educativo como objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o exclusión social. La presidenta de la asociación, Nazaret Hernández, ha explicado en el Centro Cultural Bancaja las terapias que realizan en la fundación. Cuando ponemos un animal en, una, en un contexto terapéutico, lo que tenemos es sobre todo es mucha motivación y muchas ganas de participar por parte de la persona con la que trabajamos. Claro, eso ya, de alguna forma, la motivación es la llave para la acción. Y esa energía lo que nosotros hacemos es aprovecharla como profesionales, eh, es decir, como fisioterapeutas o como terapeutas ocupacionales o como psicólogos, para trabajar en la dirección que hayamos marcado según el proceso de cada persona. Una fisioterapeuta del equipo de la Fundación, Sara Cortés, ha comentado los beneficios que se obtienen con estas... Terapias. Las mejorías podemos alcanzar que, eh, que abarcan a, las dimensiones de, a todas las dimensiones de la persona, desde un punto de vista físico hasta un punto de vista emocional, como cognitivo o incluso eh, a nivel social, favoreciendo las relaciones con, con el otro, por ejemplo. Nos trasladamos ahora a Valencia, se reanudan las obras del complejo deportivo de No Moles. En breve se determinará los nuevos plazos de ejecución de este equipamiento público que reunirá las condiciones para practicar deporte de élite. Las obras del Complejo Deportivo Noumoles se han reanudado y en breve se determinará... Los nuevos plazos de ejecución de este equipamiento público que reunirá las condiciones para practicar deporte de élite y dar servicio a los vecinos de este barrio. Así lo ha explicado el concejal delegado de Deportes Cristóbal Grau durante la visita que ha realizado para comprobar in situ el estado de estas obras emplazadas en el solar del viejo Marcol, en la confluencia de las calles Burgos, Luis Lamarca y Castel de Benissanó. El concejal ha visitado el futuro complejo deportivo, cuyas obras se financian a cargo del Plan Confianza de la Generalitat, acompañado del director general de deportes de esta administración, Mateo Castellá, y técnicos responsables del proyecto, que respeta la idea inicial con servicios como una piscina para la práctica del waterpolo y un pabellón con un aforo de unas dos mil personas. Cristóbal Grau ha explicado que el primer objetivo del ayuntamiento, que era reanudar estas obras que han estado meses bloqueadas, está cumplido. Ahora, la idea, vamos a trabajar para ajustar plazos y determinar calendarios de actuación con la intención de que se respeten al máximo los 18 meses de adjudicación previstos en un principio, ha señalado. Por lo que respecta a las instalaciones que el nuevo complejo No Moles va a reunir, Cristóbal Grau ha manifestado que junto a la piscina cubierta destinada a la práctica del waterpolo, que ya se vislumbra con un vaso de 30 por 33 metros, se habilitará otra piscina para la natación de iniciación y la práctica de actividades acuáticas dirigidas. Además, el complejo también contará con la citada cancha y con diferentes salas de deporte. El gobierno de Gandía reduce en un 40% el gasto en alumbrado público con la tecnología LED. La licitación inicial partía de 35 millones de euros, pero la empresa Tecoda Energy ha efectuado una oferta mejor, adjudicándose el contrato por 28,2 millones de euros. El Ayuntamiento de Gandía ha adjudicado el servicio de eficiencia energética a la empresa de servicios energéticos Tecdoa Energy, que será la encargada de modernizar con tecnología LED los equipamientos lumínicos de Gandía. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno Víctor Soler, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la Directora General de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Proyectos, Lara Carbonell, tras la celebración de la Junta de Gobierno. El Gobierno llevaba tiempo trabajando en la idea de un nuevo contrato de servicios energéticos que propiciara una ordenación del mismo. Un contrato materializado que viene a resolver varios aspectos problemáticos relativos a la planificación de los recursos energéticos en la ciudad. La adjudicación da coherencia y otorga un marco legal a la contratación energética, ya que, tal y como ha señalado Soler, hasta ahora no había contrato con ninguna empresa del sector energético. Además, con este acuerdo se consigue estructurar el gasto energético de la ciudad durante los próximos 15 años, tiempo de duración del contrato y poner la luz de Gandía en el siglo XXI. La licitación inicial partía de 35 millones de euros, pero la empresa Tecdoa Energy ha efectuado una oferta mejor, adjudicándose el contrato por 28,2 millones de euros. Además, el principal atractivo del contrato es el ahorro en la factura de la luz derivado de la utilización de la tecnología LED, que se situará en torno al 40%. El alcalde de Torrevieja inaugura el próximo sábado 6 de diciembre la exposición Descubriendo el Legado Bibliográfico de Juan Aparicio. Se trata de una interesante y exclusiva exposición de libros del siglo XVIII, XIX y primeras ediciones del siglo XX. Es una exposición que inauguramos en estas pasadas fiestas patronales que va a estar disponible hasta... Eh, ...finales de año y yo creo que es lo gran desconocido... ...en toda la provincia de Alicante, ¿no?... ...Juan Aparicio, aparte fue de ser director general de prensa... De, de, ...del gobierno de España hace muchos años... ...pues fue una persona que, bueno, recayó... ...sobre la ciudad, recaló, perdón, sobre la ciudad de Torrevieja... ...y bueno, hizo allí, entre otras muchas cosas buenas... ...pues crear el certamen de Habaneras, ¿no?... ...fíjese para nosotros lo importante que fue, ¿no?... ...y gracias a esa comunicación, a todos esos esfuerzos... ...pues hemos conseguido hacernos con su legado... ...un legado que tiene auténticas joyas de la historia de nuestro país, no solo nacional, sino también internacional, ya de algunos libros que son objeto, por ejemplo, de exposición en este... en esta primera exposición. ¿no? Hemos destinado un taller de empleo de los que conjuntamente organizamos con la Llanita Valenciana, donde hemos tenido a 44 desempleados trabajando durante todo un año, a recuperar gran parte de este legado, a catalogarlo y como decía, a preparar esta exposición para que todos los torrevejenses y en definitiva todos los ciudadanos futuristas que... que se den cita de aquí a finales de año puedan, puedan comprobar. El ayuntamiento de Crevillente asfaltará el camino del tanatorio y el squash. El consistorio va a sacar a licitación la adjudicación de estas obras presupuestadas en 232.000 euros. El ayuntamiento de Crevillente va a reparar íntegramente el camino viejo de Catral una vez han terminado las obras del AVE y parte de este vial ha sido acondicionado por la empresa responsable de estos trabajos. El consistorio va a sacar a licitación la adjudicación de estas obras presupuestadas en 231.938,53 euros. Tras las obras del trazado del AVE, en las que se ha eliminado el antiguo puente por donde transcurría la línea de trenes de cercanías que se ha sustituido por un paso inferior y un nuevo puente, la empresa reparó los tramos próximos del camino. El alcalde César Augusto Asencio ha anunciado ahora que se va a mejorar el resto del camino viejo de Catral, conocido también por Camino del Squash, con la reparación del firme de la calzada desde la zona sur del casco urbano en el Tanatorio hasta la vereda de Sendres, que presenta un estado muy deteriorado. Turrones San Luis es una empresa de las de toda la vida, una empresa familiar creada en 1978 y que trabaja siempre de forma artesanal. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, lo ha podido comprobar de primera mano. La empresa artesana de Turrones S.A. Turrones San Luis es una pyme familiar creada en 1978 que elabora turrones de tradición artesana con materia de primera calidad. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visitado sus instalaciones y ha podido comprobar de primera mano el proceso de elaboración de estos turrones. Una marca que utiliza materias primas de primera calidad, como almendras de variedad Marcona o miel de Zahar, principalmente de la provincia de Castellón. El jefe del consejo ha felicitado a la empresa por ser un ejemplo de saber combinar la tradición con el futuro y la calidad con la innovación. Una muestra del apoyo del Consejo a de la industria agroalimentaria es el nuevo programa de desarrollo rural que prevé destinar 92 millones de euros en el periodo 2015-2020 y que ofrecerá ayudas hasta el 40% de las inversiones en maquinaria e instalaciones. Los comerciantes de Petrer instalarán durante el puente de la Inmaculada la Feria de la Navidad, una oportunidad para hacer las compras navideñas en un espacio con más de 50 comercios distintos. Estará instalada en el parking de la estación de autobuses. La Asociación de Comerciantes de Petrer instalará el próximo fin de semana la Feria de la Navidad en el recinto del aparcamiento que hay junto a la estación de autobuses. Esta es, según el concejal de Comercio, una oportunidad para conocer la oferta de establecimientos que ofrece Petrer y poder hacer las primeras compras de la Navidad. La feria pues estará compuesta de los 43 establecimientos, habrán también hinchables, eh, lógicamente para los críos, o sea que lo que hemos tratado es que sea una feria de Navidad y también un día festivo para la población de Petrel. La intención es de dar a conocer el comercio de, de la localidad. Estoy muy contentos con ellos porque... La verdad hay un equipo humano muy muy fuerte para realizar estos eventos. La Asociación de Comerciantes está trabajando como creo que ninguna asociación de comerciantes de la provincia. En un pueblo como Petrel hay casi 250 socios en la asociación. Los comerciantes han preparado novedades para esta feria y muchos de ellos llevarán su apartado outlet con productos a precios muy especiales. Habrá textil, zapatos, alimentación, o sea que habrá de todo, regalos, eh, puestos de, de, de lo que son ahora las fiestas navideñas, ¿no? hay también una pequeña, una pequeña parte de hostelería también. Siempre que se hace una feria, lógicamente es para, para presentar eh, productos nuevos y también eh, a bajo precio. Ellos lo que quieren es eh, sacar parte de los productos nuevos, estarán expuestos también, Lógicamente, pues productos que ellos tienen ya, o bien de fuera de temporada o en temporada, pero todos los años la gente queda muy contenta en los precios que hay en, dentro de la feria. Será durante los tres días del Puente de la Inmaculada, sábado, domingo y lunes, en el parking de la estación de autobuses de Petrer les espera la feria de la Navidad. El Ayuntamiento de Onteniente realiza mejoras urbanas en la calle Artal de Foses, en el barrio de San Rafael. Las obras se embarcan dentro del plan de eficiencia urbana. L'Ajuntament d'Ontinyent està procedint a l'execució de diverses millores urbanes al carrer Artal de Fosses del barri de Sant Rafael per valor de 232.000 euros. Es tracta d'una actuació inclosa en el Pla d'Eficiència Urbana 2014-2015, del qual la regidora de Territori, Rebeca Torró, destacava que beneficia les empreses locals, serveix per generar i mantindre llocs de treball i realitzar actuacions poc visibles però molt necessàries. En concret, aquesta obra partix d'un conveni de l'Ajuntament amb l'empresa Egebasa per canviar la desfasada xarxa d'aigües que encara funciona amb conducció de fibrosiment per una nova de conducció dúctil millorant el flux i la pressió de l'aigua. El regidor d'aigües, Franquesada, ha explicat que les noves canonades faciliten la localització i reparació de possibles fuites i fins i tot l'eliminació del risc d'aparició del bacteri la legionela per estancaments, millorant d'aquesta manera la distribució i la qualitat de l'aigua que arriba als domicilis. Torró apuntava també que sempre aprofiten les obres no només per canviar les canonades, sinó també per millorar l'estat dels carrers, per donar-los una imatge més amable i confortable per als vianants, respectant la circulació del trànsit i donant-li el caràcter més amable per al ciutadà. Comienza en València el 15 Encuentro Municipal de Villancicos para Escolares en el que participaran 1.100 alumnos. El foro musical, el Teatro del Centro Cultural Espai Rambleta. Un total de 1.100 alumnos, desde educación infantil hasta bachillerato, participarán los días 1 y 3 de diciembre en el decimoquinto Encuentro Municipal de Villancicos para Escolares, que tendrá lugar en el Teatro del Centro Cultural Espai Rambleta y que forma parte de la campaña Tradiciones Navideñas de la Oferta Educativa 2014-2015, organizada por la Concejalía de Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia. Este evento, considerado como tradicional por los años realizados, ha tenido una gran acogida y aceptación por los centros educativos de la ciudad de Valencia, tanto por el profesorado de música como por el alumnado y familiares asistentes. Participarán 21 coros distribuidos en dos sesiones por día. La primera será a las 9.30 y la segunda a las 11.30. La organización de este encuentro cuenta con la colaboración de 81 profesores que también participarán en la misma. A la exhibición, cuyos villancicos... Serán todos populares, van a asistir un total de 1.600 familias de los participantes, lo cual ha supuesto completar el aforo completo disponible en las cuatro sesiones. Al finalizar la actuación de cada coro, será entrega de un diploma a cada centro educativo, así como una publicación municipal. Entre los objetivos que se persiguen en este encuentro están el de utilizar la voz como instrumento y representación de comunicación plástica, musical y dramática. Dos castellonenses cambian las reglas de la moda con su marca sostenible. Esta es la premisa con la que se pusieron a trabajar Tania Tárrega y Esther Segura para crear la marca de ropa sostenible Slow Artist. Cambiar las reglas de la moda es la premisa con la que se pusieron a trabajar Tania Tárrega y Esther Segura para crear la marca sostenible Slow Artist. Una empresa que se preocupa no solo del diseño, sino que el producto sea socialmente responsable y respetuoso con el medio ambiente. Estas dos emprendedoras castellonenses empleadas en el sector de las energías renovables viajaron a diferentes países de Hispanoamérica por motivos laborales y sus experiencias allí hicieron que se pusieran a trabajar en un nuevo proyecto de vuelta a España. Pensaron en hacer algo diferente, en dar una vuelta de tuerca al concepto de moda orgánica y sostenible, que hasta ahora era demasiado hippie, según ha explicado Tania Tárrega. Así decidieron emprender una aventura con la misma filosofía que ya tienen otras marcas de trabajar con tejidos orgánicos y con talleres que cumplan con las condiciones dignas de trabajo, y se pusieron a trabajar en España. Esto les llevó a trabajar a Puntadas de Elche, donde se forman y trabajan mujeres en riesgo de exclusión social y en la que se cosen ya los diseños de su primera colección Dream. Según ha explicado Esther Segura, los proveedores son locales y el tejido tiene certificación GOTS, el sello sostenible más prestigioso del sector textil, que garantiza una producción respetuosa con el medio ambiente, libre y asegurando unas condiciones de trabajo dignas. El Ayuntamiento de Algemesí presenta la campaña... ...En Valencià está mesboa... ...está dirigida a establecimientos de alimentación... ...como los hornos o las panaderías... ...potenciar el uso de la lengua valenciana... ...y adquirir nuevo vocabulario... ...son algunos de los objetivos. Se trata de una campaña dirigida a los hornos y panaderías... ...la cual pretende además de promocionar... ...el uso de valenciano en este sector... ...divulgar el vocabulario de productos dulces y salados... ...más habituales utilizados en nuestros hornos... ...y panaderías tradicionales... ...para dar apoyo al pequeño comercio... ...quienes ofrecen calidad especialización y proximidad. Promovida por la Unidad de Normalización Lingüística de la Diputación de Valencia, esta campaña ofrece varios materiales, como bolsas de pan con el lema de la campaña y carteles y folletos con vocabulario específico. El ayuntamiento de Algemesí, a través de la Concejalía de Cultura y de Aviva, ha presentado la campaña en valenciano está más bueno tu pan en tu horno. El Museo Valenciano de la Cesta acogió el pasado jueves un numeroso público convocado con motivo de la campaña y también para la inauguración de la exposición El Tiempo y el Espacio de Joan Ruiz de Corella. La Universidad de Valencia multiplica en diciembre la oferta de cine gratuito con nuevos ciclos. Viajes de comediantes, cine de catástrofes y, naturalmente, cine en valenciano forman parte de la oferta. La Universitat de València ha programat per a desembre un cicle de pel·lícules sobre els viatges dels comedians i un altre sobre cinema de catàstrofes que s'afegissin a les pel·lícules en valencià que es projectaran al llarg del mes a Benimaclet, Burjassot i Ontinyent. L'Eula de Cinema de la Universitat de València continua la seva programació en el Col·legi Major Rector Peset els dimarts 2, 9 i 16 de desembre a les 6 de la vesprada amb el cicle Els viatges dels comedians, una selecció de títols que mostren les peculiars vides dels còmics ambulants en diferents èpoques i cultures. Per al dimarts, dia 9 de desembre, està programada la llerba errante, on els retrobaments donaran pas a, a diferents sentiments i desvetllaran secrets dels components de la companyia. Dimarts, dia 16, serà el moment del viatge a ninguna part de Fernando Fernán Gómez l'any 1986, una cinta que mostra la dura vida d'un grup de comedians que cerca treball pels pobles de l'Espanya franquista durant la postguerra més immediata. També, sota els auspicis de l'Aula de Cinema de la Universitat, els dijous 4, 11 i 18 de desembre, a les 6 de la vesprada, la sala de conferències del Palau de Cerveró acollirà el cicle cinematogràfic Les Forces de la Naturalesa, una selecció de pel·lícules sobre catàstrofes naturals en la qual es podrà veure Huracán sobre la isla, tempestes apocalíptiques en Take Shelter o terratrèmols en San Francisco. Tres películas al voltán, de las cuales el público podrá preguntar qué te el cinema de catástrofes que provoca tanta fascinación en el espectador y tanta rendibilidad en la industria del cinema. Conciertos, talleres, cuentos, espectáculos, juegos, concursos y torneos, disfraces, shows de magia, así. Hasta 28 actividades navideñas y gratuitas para toda la familia en el mercado de Colón de Valencia, decorado a tal efecto por el Centro Municipal de Personas Mayores de Benimaclet. La concejala de Cultura y presidenta del Palau de la Música María Irene Benito ha presentado las actividades de ocio infantiles y para las familias que tendrán lugar en el Mercado de Colón durante las fiestas de Navidad. Suman un total de 28 actividades diferentes programadas especialmente para que participe toda la familia, en especial los niños y jóvenes. El mercado de Colón, que ha sido decorado en su totalidad por el Centro Municipal de Personas Mayores de Benimaclet, será el escenario que albergará una gran cantidad de propuestas entre las que destacan conciertos, talleres, cuentos, espectáculos, juegos, concursos y torneos, disfraces, shows de magia, hinchables, villancicos y las visitas de Papá Noel y sus majestades los Reyes Magos. No faltarán tampoco los tradicionales conciertos corales que comenzarán el martes 9 de diciembre con el Colegio del Weiss. Hasta el día 19 del mismo mes desfilarán la rondalla... ...y el Centro Municipal de Personas Mayores de Benimaclet... ...el Coro Santa Ana, la Coral Ramón Ibars... ...el Cachón Primari Choá... Coral Ramón y el coro de Cañamelar, el coro infantil Ale y Cumbres Ascultuar, entre otros. Las actividades dirigidas a los más pequeños ocupan las jornadas del periodo más señalado de la Navidad, iniciándose el sábado 20 de diciembre con una serie de programas como Taller de Bolas de Nieve y Cupcakes, entre otros. El pasado viernes 28 de noviembre, un hombre de 40 años, residente en Gandía y camionero de profesión, fue asesinado en plena N-344 a su paso por el municipio albaceteño de Caudete. Su cuerpo fue localizado junto a la cuneta con heridas de arma blanca. La familia del fallecido ha pedido ayuda a través de las redes sociales a todo aquel que pudiera haber presenciado el ataque o se hubiera cruzado con el vehículo de los presuntos asesinos. El juzgado de instrucción número 2 de Almansa se ha hecho cargo de la investigación y ha decretado de momento el secreto del sumario. Pasamos página y nos centramos en noticias de ámbito nacional. España ha quedado oficialmente libre de ébola. Fue ayer martes 2 de diciembre, transcurridos 42 días sin nuevos casos desde que la auxiliar Teresa Romero superara la enfermedad y mientras la cooperante de Médicos Sin Fronteras repatriada hace dos semanas sigue sin presentar síntomas. España quedará oficialmente libre de ébola transcurridos 42 días sin nuevos casos desde que la auxiliar Teresa Romero superara la enfermedad y mientras la cooperante de Médicos Sin Fronteras repatriada hace dos semanas sigue sin síntomas. Por el momento la cooperante permanece aislada de manera preventiva, pero no ha presentado ningún tipo de síntoma, por lo que el último enfermo con ébola en España sería Teresa Romero, que recibió el alta el pasado 5 de noviembre. La Organización Mundial de la Salud también ha confirmado que este 2 de diciembre será el día en el que España quede libre de ébola. En un comunicado, la OMS recuerda que fue el día 6 de octubre cuando el laboratorio de referencia confirmó el primer contagio de persona a persona del virus ébola fuera de África en una trabajadora sanitaria que había participado en la asistencia en el Hospital La Paz Carlos III a un caso confirmado repatriado desde Sierra Leona el 22 de septiembre. Tras el diagnóstico se identificaron 87 contactos que fueron puestos bajo vigilancia activa y 15 contactos de alto riesgo que guardaron cuarentena voluntaria en el hospital. Todos ellos finalizaron el periodo de 21 días de incubación sin desarrollar la enfermedad el pasado 31 de octubre. El Hospital La Paz es el centro con más reputación de España. A este le siguen el Hospital Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el Valdebrón, el 12 de octubre y el Hospital La Fe de Valencia, según los resultados del primer monitor de reputación sanitaria. El Hospital La Paz es el centro con más reputación de España. A este le siguen el Hospital Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el Valdebrón, el 12 de octubre y el Hospital La Fe de Valencia. Entre los seis primeros tenemos. Tres de Madrid dos de Barcelona y uno de Valencia ¿Eh? a partir de ahí tenemos el Ramón y Cajal el 7, Virgen de Rocío, un Andaluz, el 8, Clínico San Carlos, Santa Creu y San Pau, Puerta de Hierro, San Juan de Deu. Así lo explican los resultados del primer monitor de reputación sanitaria que ha sido revisado por KPMG y ha contado con el aval de las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, así como de las asociaciones de pacientes y periodistas sanitarios. Nosotros no reitero, no hemos buscado el mejor hospital o hospital con mejor reputación, hemos buscado los mejores servicios que creo que lo que la gente entiende de ellos y lo que a la gente le interesa. En lo que a la sanidad privada respecta, entre los primeros puestos se encuentran los siguientes centros hospitalarios. La Clínica Universidad de Navarra, el hospital con mejor reputación, privado, Hospital Universitario HM Montepríncipe, San Chinarro, especialmente con la incidencia del centro de investigación. Clara Campal. Según han explicado, el objetivo del trabajo que no ha contado con financiación externa es contribuir honestamente y científicamente a la sanidad española y a los médicos que trabajan en ella. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido premiar la labor de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, nombrándolo nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como saben, en sustitución de la recientemente dimitida Ana Mato. Apenas una semana después de que Ana Mato anunciase su dimisión como ministra de Sanidad, ya sabemos quién le sustituye al frente del ministerio, Alfonso Alonso, hasta ahora portavoz del Grupo Popular en el Congreso, pasará a ocupar la cartera de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido premiar la labor de su portavoz parlamentario con este nombramiento. El nuevo ministro de Sanidad es un destacado dirigente del PP Vasco, fue alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007 y diputado por la circunscripción de Álava entre 2000 y 2001. Años después daría el salto a la política nacional y tras las elecciones de 2011 que dieron la victoria al PP, fue propuesto por el actual presidente del gobierno como portavoz del grupo en el Congreso. Aunque las quinielas apuntaban a que el sustituto de Anamato sería alguien de su entorno cercano al ministerio, finalmente Rajoy ha decidido otorgar una de las carteras más complejas del Ejecutivo. Anamato, figura también muy cercana al presidente de los populares, renunció a su cargo la pasada semana después de que el juez Pablo Ruz la considerara partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel. La respuesta de la entonces ministra fue abandonar la cartera para no perjudicar al gobierno. Ahora queda confirmado que es Alfonso Alonso el que la sustituirá en el cargo. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, considera bueno el dato de paro registrado hasta el mes de noviembre, 14.688 personas menos, y ha recordado que el año 2014 acabará con 800.000 ocupados. No, yo creo que son buenos datos siempre que baja el paro y suben las afiliaciones son positivas, pero yo creo que lo más importante es la tendencia, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es que eh, según las proyecciones que tenemos en el Ministerio de Economía y en términos de la encuesta de población activa, el año 2014 vamos a acabar con 800.000 ocupados más de lo que empezamos el año. ¿no? Yo creo que eso es una buena, o es una buena noticia. Pone el manifiesto que el año 2014 es un año de recuperación, que el cuarto trimestre también va en una situación y con una dirección parecida a lo que fueron los dos semestres anteriores y por lo tanto que la recuperación continúa. ¿no? Por lo tanto es una valoración positiva pero fundamentalmente puesta en un entorno y el entorno es que en, el año, en este año, en el año 2014, por primera vez desde el inicio de la crisis se van a crear 800.000 puestos de trabajo, es decir, vamos a tener una tasa de crecimiento positiva. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido un pacto PSOE-PP en Asturias para aprobar los presupuestos autonómicos de 2015 y porque, en su opinión, el Principado tendrá la estabilidad política que es necesaria en este momento. Y el Partido Popular de Asturias planteó al Gobierno asturiano una rebaja de los impuestos. Una rebaja de los impuestos que es buena para los asturianos y que está. En las propuestas del Partido Popular. Esa rebaja de impuestos, que es la primera parte de lo que nosotros queremos hacer cuando lleguemos al Gobierno de Asturias, es una rebaja que ha sido admitida por el Partido Socialista precisamente por ayudar a la gobernabilidad, por apoyar los presupuestos. Y yo creo que el beneficio que ha supuesto para los asturianos es muy importante. Y ahí es en lo que nos hemos fijado. En que el apoyo a los presupuestos fuera bueno para los asturianos, que es en lo que nosotros nos hemos fijado. No en intereses de partido, en que fuera bueno para los asturianos. Y no nos cabe la menor duda que es bueno para los asturianos haber hecho que el gobierno de Asturias baje los impuestos. Sin embargo, el secretario de organización del PSOE, César Luena, rechaza con rotundidad el ofrecimiento de pacto planteado este martes por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negando esta posibilidad hasta en tres ocasiones. Eso es un imposible. Y ahora están detrás. Creo que hoy la. Eh, una de las responsables, la señora Cospedal, lo decía, están detrás de una gran coalición que no. El Partido Socialista va a ganar las elecciones. El Partido Socialista va a salir a ganar las elecciones, a por la mayoría, a por una mayoría suficiente y amplia para gobernar. En eso estamos y eso es lo que vamos a conseguir. Y he venido a Murcia en un día, un día como hoy que ha salido el... que hemos conocido los datos de paro. Cada vez que hay un dato razonable de paro es un mo motivo de satisfacción para el Partido Socialista, pero a partir de ahí tenemos que recordar que hay más parados que hace tres años, que el trabajo que se está creando es un trabajo malo, con pocos derechos, con menos derechos por una reforma laboral que será lo primero que deroguemos, y es un trabajo precario, particularmente para las mujeres. La desigualdad laboral en España hoy es de los problemas más graves en el mercado laboral, donde además hemos conocido que el Gobierno sigue destrozando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es decir, una muy mala gestión en relación a las políticas de empleo, pero peor aún en relación a la Seguridad Social. Y termino, porque he venido a una comunidad donde el Partido Socialista se está recuperando, pero una comunidad que está en descomposición por la corrupción. Ayer pedí los datos de la corrupción en la región de Murcia y por poco no me caben en una carpeta del Partido Popular. Casos y casos. Y hoy vengo aquí también a preguntar y a exigir hasta cuándo va a permitirse el PP no asumir responsabilidades ni dar explicaciones. Pero cómo pueden estar consejeros, exconsejeros, alcaldes, alcaldesas, el delegado del Gobierno, con un presidente deslegitimado porque no fue elegido, elegido a dedo, por el señor Macárcel que huyó a Europa sin dar explicaciones y sin asumir responsabilidades. Bueno, pues será el momento de las urnas, también de asumir responsabilidades. Y para eso está preparado el Partido Socialista de la Región de Murcia. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha sugerido que la coalición no participará en la movilización convocada por Podemos el próximo 31 de enero. Si tú y yo queremos ir a bailar, hay que ponernos de acuerdo en que nos vamos a bailar, ¿no? Y decimos que vamos a bailar, si es un tango, si es un bal, si es un paso doble, si es una eh, sardana. Vamos a hacer un. ¿eh? bailar la sardana, que también es bueno en ese sentido. Pero hay que ponernos de acuerdo. Es lo mínimo que se puede hacer. Si queremos convocar una movilización, pues vamos a ponernos de acuerdo con todos los actores. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes se han movilizado? Se han movilizado las mareas blancas, ¿por qué? Porque quieren defender la sanidad pública. Se han movilizado las mareas verdes por qué, porque quieren defender la educación pública, se han movilizado las mareas granates, porque defienden otra causa y se ha movilizado el tejido social y los sindicatos porque defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, aunque ponga todo el mundo comillas y los matices que quiera, y entonces cuando se hacen, se quieren ir a grandes movilizaciones, hay que ponerse de acuerdo a la gente, el tejido social. Y nosotros creemos en la movilización. Izquierda unida estamos en la movilización, venimos de la movilización, pero no solo de la movilización. La movilización es la que ayuda a la toma de conciencia de la gente. A que nos juntamos con otros compañeros y compañeras que tienen nuestros mismos problemas y protestamos juntos, cogidos del brazo, y nos cargamos de razones en la movilización. Y le decimos al gobierno que. Permitirme una ironía. Había alguien que decía, tú protesta», y Dice, porque aunque tú no sepas por qué estás protestando, los de arriba sí saben por qué estás protestando. Bien, con eso concluyo diciendo que. Nosotros entendemos que la movilización está íntimamente ligada a un proceso de transformación en una sociedad. Sin movilización y organizaciones fuertes y potentes no hay cambio social en un país. Y por eso nosotros estamos empeñados en fortalecer la organización de Izquierda Unida como las organizaciones de izquierda que hay en este país se tienen que fortalecer, tanto sociales como sindicales como políticas. Y en ese camino… Eh, nosotros entendemos que las convocatorias que se hagan de movilizaciones se tienen que hacer globalmente por todos los actores para que consigamos movilizaciones potentes e importantes. Porque además las movilizaciones también deben tener objetivos concretos que la gente tiene que plasmar. Para que a mí me lleven una movilización, me tienen que decir a qué me voy a movilizar, para qué. Y entonces, quitando la ironía que he dicho antes, de la protesta, tú protestas sin, eh, eso es lo concreto. Y por tanto nosotros respetamos cualquier movilización que se pueda producir, por cualquiera, pero digo mi pensamiento y el de la organización. Nos gustan las movilizaciones colectivas. El ministro de Justicia Rafael Catalá ha advertido al presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas que alzarse por encima de la democracia excusándose o parapetándose en la opinión de las masas es inquietante y trae malos recuerdos del pasado. Resulta, a mí me resulta de lo más inquietante y tiene precedentes de infausto recuerdo que todos ustedes conocen. Después de un siglo tan convulso como fue el siglo XX, el regreso a este tipo de planteamientos, además de, ese, además de ucrónico, yo creo que compromete los derechos y las libertades de todos los españoles, apelando al liderazgo carismático de un líder, a la movilización en la calle de, los, de las masas para confundirlas con el conjunto de una sociedad y que la fuerza de los hechos se plantee frente a la ley democrática. Como eso yo creo que no es sencillamente democrático en ningún, en ningún Estado con unos estándares mínimos de calidad democrática, creo que resulta urgente deshacer cuanto antes esa idea letal de que se trata de difundir desde algunos ámbitos de que la política es algo distinto y algo contrapuesto a la ley y que por lo tanto los tribunales no deben intervenir en los aspectos de la política. Les aseguro en mi convencimiento de que sin respeto a la ley... La política desaparece de un plumazo y con ella desaparece la democracia y eso, entre otras cosas, y puede parecer un tanto grandilocuente, es lo que nos estamos jugando. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha resaltado el labor heroico del cuerpo. Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, opina que la Guardia Civil es junto a las fuerzas armadas y la policía nacional una de las instituciones que más confianza y valoración reciben por parte de los ciudadanos españoles. Como ni más ni menos hace años, años dejó escrito el duque de Amado. Por el otro lado, quienes escriben de la Guardia Civil, quienes escriben con objetividad, quienes escriben la verdad de sus hechos heroicos diarios, no quienes desde la subjetividad o perfectamente teledirigidos pretenden manchar o mancillar la acción de hombres y mujeres que con sueldos pequeños y escasos, que entregando su vida al servicio a los demás, son vilipendiados a diario y lo que más duele es que en muchas ocasiones lo sean desde personas que desde dentro deberían de estar apoyando a un cuerpo tan ejemplar como este o como lo es la Policía Nacional. Si hay una persona que se identifique con esos principios y esos valores de la Guardia Civil, amor a España, respeto a su bandera roja, amarilla y roja y veracidad y objetividad en la información, ese es Alfonso Usía. Y por lo tanto tanto orgullo tenemos todos del acierto que ha tenido el comité que ha otorgado este año el premio a don Alfonso Usua, porque su objetividad a la hora de escribir, su permanente apoyo y respaldo a la labor civil y sobre todo con su coraje la defensa que ha hecho de todos aquellos que entregaron su vida a España derramando su sangre por defender esos principios constitucionales y la democracia de la que hoy disfrutamos Aunque irregulares puedan ser tus escritos, son porque irregulares son día a día las situaciones que pasan en España. Hoy podemos leerte escribiendo sobre lo que ha pasado, desgraciadamente, en el, la ribera del Manzanares o hace unos días sobre el pequeño Nicolás. Irregulares España, irregulares se pueden llamar tus artículos porque hablan de la irregularidad diaria que sucede en nuestro país. En esta edición, como ya se ha señalado, se han entregado cuatro premios distintos. Cada uno desde su propia perspectiva recompensa comportamientos, dedicaciones y actitudes que se inspiran en, los virtudes, en las virtudes y en los valores que encarna la Guardia Civil. Y eso dice mucho de vosotros, dice mucho de una institución, Guardias Civiles, Guardia Civil, que se empeña en recompensar la conducta humanitaria y altruista de sus componentes. Dice mucho de una institución que quiere celebrar y recordar con orgullo sus 170 años de historia al Servicio de España. Y dice mucho de una institución que es agradecida con quienes, como hoy, con generosidad y profesionalidad, trasladan a la sociedad una imagen auténtica de la benemérica. El margen bruto de la gasolina sin plomo subió en octubre respecto a septiembre un 5,1% hasta los 17,9 céntimos de euro por litro y el de gasóleo el 3,4% a 17,3 céntimos, según el informe mensual de supervisión del mercado de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Suben los márgenes de la gasolina, pero baja su precio. El margen bruto de la gasolina sin plomo en nuestro país subió en octubre un 5% con respecto a septiembre. Son 17,9 euros con 9 centimos por litro. El del gasóleo subió un 3,4% hasta los 17,3 euros. Lo dice así el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe, que señala que a pesar de ello han caído los precios. Los de la gasolina sin plomo 95 en Península y Baleares bajaron un 3,4% en un mes hasta 1,371 euros por litro. Son cuatro meses consecutivos de bajadas. El gasóleo cayó un 3% en octubre hasta 1,29 euros por litro. No había descensos como estos desde hace dos años. En octubre la cotización internacional de la gasolina y del gasóleo descendió por la menor demanda y la decisión de la OPEP de mantener su producción. El ministro de Industria ha destacado que el gobierno ha fomentado la competencia. Desde que modificamos la Ley General de Hidrocarburos e introdujimos modificaciones en el mercado minorista, en España se han abierto más de 300 nuevas gasolineras independientes. Hoy, fundamentalmente en las grandes ciudades, es posible ver una auténtica competencia en precios de unas estaciones a otras, porque a través de esos cambios normativos lo que estamos haciendo es disminuyendo el poder que, digamos, las grandes marcas tienen en relación a aquellas estaciones con las que contratan. Los precios más bajos son los de las gasolineras independientes y las de los supermercados. Las más caras están situadas en las autopistas. El juez de instrucción número 34 de Madrid ha puesto en libertad con cargos a los 21 detenidos tras la reyerta del pasado domingo entre aficionados radicales del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña, en la que, como saben, murió un hincha deportivista de 43 años. Los cuatro detenidos por el caso de abusos sexuales a menores en Granada han quedado en libertad con cargos, entre ellos el supuesto cabecilla del grupo, el padre Román, el único al que el juez ha impuesto una fianza de 10.000 euros. El religioso la depositó esa misma tarde. Los cuatro pudieron abandonar los juzgados por una puerta lateral para evitar a los numerosos medios de comunicación que les esperaban a la entrada. Todos ellos pasaron a disposición judicial a lo largo de este miércoles y negaron las acusaciones de abusos insistiendo en su inocencia. El juez instructor les ha impuesto medidas de alejamiento y les ha prohibido intentar comunicarse con las dos personas que les han denunciado. Además, tendrán que comparecer ante el juzgado cada 15 días. Medidas que a pesar de todo los detenidos recibieron con alegría y abrazándose entre ellos, según han contado las abogadas de oficio que les asistieron en sus declaraciones. El sumario se mantiene bajo secreto. El último en declarar ante el juez fue el padre Román, que da nombre al conocido en ámbitos eclesiásticos como el grupo de los romanones, al que pertenecen el resto de los acusados. En la parroquia de Granada, en la que suele oficiar misa, aparecieron este miércoles pintadas con acusaciones de pedofilia. La Policía Nacional encargada de la investigación de la muerte del bebé de un año en Granada ha apuntado que el menor pudo precipitarse accidentalmente tras asomarse por una ventana desde una sexta planta al patio interior del edificio en el que se encontraba en esos momentos con su abuelo. Un bebé, al parecer de aproximadamente un año, ha muerto esta tarde al caer desde el balcón de una vivienda en Granada. La Policía Nacional encargada de la investigación ha apuntado que el menor Pudo precipitarse accidentalmente desde una sexta planta al patio interior del edificio en el que se encontraba con su abuelo, y tras asomarse a una ventana que estaba abierta. El suceso ha tenido lugar sobre las 13 y 30 horas en la calle Carmen de Caza, en el populoso barrio de Zaidín, hasta donde se desplazaron, además de los agentes policiales, efectivos sanitarios que no pudieron hacer nada para salvar la vida del menor. Según las fuentes, el bebé se encontraba en la vivienda de sus abuelos. Y al parecer se asomó a una ventana desde la que habitualmente veía a los pájaros, con la mala fortuna de que se precipitó al vacío. El camino ha sido largo y duro para uno de los jugadores más prometedores del fútbol español, pero la luz se ve al final del Túnez. Y es que José Rodríguez volverá a pisar al Santiago Bernabéu este martes, como ha confirmado Carlo Ancelotti. El camino ha sido largo y duro para uno de los jugadores más prometedores del fútbol español. Pero la luz se ve al final del túnel, ya que Jesé Rodríguez volverá a pisar el Santiago Bernabéu este martes, como ha confirmado Carlo Ancelotti. El de lo le regalará seguramente 45 minutos contra el Cornellá en el enfrentamiento copero de esta noche para que el canario empiece a retomar sensaciones sobre un terreno de juego. Han pasado más de 250 días desde que Jesé se rompiera el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el 18 de marzo. Pero ahora el jugador, como ha confirmado Ancelotti, está en condiciones de volver a pisar el césped. El técnico italiano destacó la importancia de la noticia para el madridismo debido a la ilusión que atesora y a los grandes momentos que dejó en el Club Blanco el pasado año antes de caer en el dique seco. El Real Madrid recibirá en Santiago Bernabéu al Cornella con una ventaja holgada tras el 1-4 cosechado en la ida. Por ello aprovechará para dar descanso a muchas de sus figuras y también minutos a varios jugadores con ganas de reivindicarse ante la grada madridista. Casillas, Pepe, Ramos, Marcelo, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema y Ross. Con la eliminatoria resuelta, no pisarán el césped para reponer fuerzas, por lo que se podrán ver nuevas combinaciones en el once de Carlo Ancelotti y la oportunidad para los menos utilizados. Responsables de todos los ámbitos del sector de los contenidos digitales se reúnen en Madrid durante tres días en el Foro Internacional de los Contenidos Digitales para debatir sobre el potencial de España en esta industria que prevé crear en torno a 300.000 nuevos empleos en los próximos cinco años. Agricultura y ciencia. Es una ecuación necesaria para la alimentación del futuro, en un escenario en el que la innovación tecnológica es esencial. Es la tesis que se ha puesto sobre la mesa en una jornada celebrada hoy en Madrid, organizada por la multinacional Singenta e inaugurada por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas. En el encuentro se han analizado los retos a los que se enfrenta la población del futuro en materia alimentaria y cuáles son las claves para producir más con menos, optimizar los recursos y minimizar el impacto en el medio ambiente, tal y como destaca Pilar Jiménez. Directora de Asuntos Corporativos de Singenta, España y Portugal. Realmente, teniendo en cuenta que la superficie eh, con capacidad de producir a nivel mundial es la que es, es limitada y no queremos seguir poniendo tierras, más tierras en cultivo, porque en el fondo eso es a expensas de lo que son el, el, los eh, medios naturales, eh, en esa superficie cultivable hay que sacar el máximo rendimiento. De ahí que apostemos por una agricultura intensiva. Cada día el planeta amanece con 200.000 personas más a las que es necesario alimentar y con un mayor número de campos perdidos por la erosión. Ante esta realidad y en un mundo globalizado, la ciencia se presenta como la primera aliada para afrontar el reto de alimentar a una población creciente y hacerlo de forma sostenible. Así lo defiende José Manuel Silva, exdirector general de Agricultura de la Comisión Europea. O sea, la Tierra hoy es un gran productor de energía, la Tierra es un gran productor de materiales. Entonces, la interacción entre todo eso es lo que, lo que va a ser el gran reto del futuro y para mí solo se puede hacer sobre unas grandes bases científicas y sobre unos grandes consensos, de, 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 consensos globales. En la jornada, Singenta ha otorgado a José Manuel Silva un galardón con el que reconoce su trabajo en Bruselas y su firme defensa de la unión entre ciencia y política agroalimentaria. Un camino que en Europa plantea interrogantes que muchas voces piden responder. Veinte años de carrera musical a sus espaldas y Pastora Soler deja los escenarios. El 8 de marzo la artista sufría un desmayo durante su actuación en Sevilla y se desplomaba en directo un miedo escénico que desde entonces no ha podido superar. 20 años de carrera musical a sus espaldas y Pastora Soler decide dejar los escenarios. El 8 de marzo, la artista sufría un desmayo durante su actuación en Sevilla y se desplomaba en directo ante la atenta mirada de sus seguidores. Un miedo escénico que desde entonces no ha podido superar y que ha llevado a la cantante a dejar la música por el momento. Ayer en Málaga, volvían a fallar en las fuerzas. Os hablo desde un corazón roto de dolor, de impotencia, y con esta angustia que he sentido y siento y que tardaré mucho en olvidar. Como os dije anoche, el respeto por mi público es lo más grande que he aprendido en estos 20 años. Pastora Soler, que en 2012 representaba a España en el Festival de Eurovisión, ha agradecido el cariño y la comprensión de su público y ha confesado que tiene el corazón roto de dolor. No puedo más que agradecer vuestro cariño y comprensión y deciros que ya no me quedan fuerzas para seguir. Debí tomar la decisión de poner un punto y aparte en mi carrera hace algunos meses, pero mis ganas de luchar me impulsaron a seguir. Hoy os anuncio la decisión de dejar mi actividad profesional hasta volver a recuperar la confianza en mí. Lo siento con toda mi alma. Esperemos que se recupere pronto y sobre todo la confianza sobre el escenario para seguir deslumbrando con un chorro de voz que ha encandilado al público durante 20 largos años. Madonna vuelve a dejarnos con la boca abierta y es que la cantante a sus 56 años ha decidido regalarnos un posado de lo más provocativo para la publicación Interview Magazine, una entrevista en la que la cantante se desnuda por dentro y a la vista está que también por fuera. Madonna vuelve a dejarnos con la boca abierta. Y es que la cantante a sus 56 años ha decidido regalarnos un posado de lo más provocativo para la publicación Interview Magazine. Una entrevista en la que la cantante se desnuda por dentro y a la vista está que por fuera. Sin tapujos habla de todo lo que ha hecho en su vida y a día de hoy afirma no se arrepiente de nada. El exuberante posado de Madonna ha sido obra de uno de los fotógrafos de moda. Mert Alas, quien ha compartido algunas imágenes en las redes sociales. Sensual y provocativa Madonna posa con varios modelos de ropa interior y con polémicas declaraciones que no dejan lugar a dudas. La cantante afirma que en esta vida ha probado de todo, por ello habla abiertamente un pasado en el que las drogas han estado presente. Eso sí, afirma que al igual que ha consumido, después se pasaba el resto del tiempo bebiendo toneladas de agua para eliminarlas de su cuerpo. Una entrevista que está dando mucho que hablar y que sus fotografías tampoco han dejado indiferente a nadie. Objetivo conseguido. Madonna vuelve a impactar. Señoras, señores, hasta aquí nuestro tiempo de información. Gracias por compartir el suyo con nosotros. Les vuelvo a ver mañana. Buenas noches.